Alejandra, entonces, cuéntanos los detalles. Así es, Lorena, y tú sabes que ya se acercan los premios Soberano. Resulta que su productor este año será Dilenia Tactuk, y desde ya ahí está con los preparativos. Según fuentes, se dice que los conductores podrían ser Irving Alberti y Chedi García. En esta ocasión, ella está apostando más que nada por el humor, por la comedia. Hay que destacar también que Acroarte y la Cervecería Nacional contemplan que ambos asumirán la conducción, que eso será el 15 de marzo en la sala principal del Teatro Nacional. Ya tienen una fecha establecida, 15 de marzo. Ellos entienden también que tienen todo lo necesario para asumir este rol tan importante. En ese sentido, voy a citar lo que dijeron ambos. Irving y Chedi son figuras muy populares y muy queridas por los dominicanos. Además, son experimentados actores. Tienen un talento con el que pueden improvisar y sacarle el mejor provecho a todo. Así que ellos podrían ser parte del hilo conductor, que dura aproximadamente 2 horas y media, el programa más visto por todos los dominicanos en el país completo, que llega a un rating que ningún otro programa ha llegado. También se dice que Dilenia este año tiene un gran reto, ya que quieren y bueno, se tiene toda la vista en ella, porque en los últimos años René Brea ha sido el productor en los últimos 4 años, si no me equivoco, el productor de los premios Soberano. Por eso quieren y esperan que ella supere, que haga algo diferente a lo que nunca se ha visto, y por eso ella quiere quizás irse al humor y a la comedia, ya que ambos tienen una acogida muy grande en cuanto a los dominicanos. También hay que destacar que Chedi nunca se imaginó que iba a tener tanto éxito en el mundo del cine con su primera película, 2012, La lucha de Ana, a cargo de Vladimir Apuz. Y hay que destacar que su primer personaje en una película fue de drama, no de comedia. A partir de ahí le empezaron a llamar para otras películas, claro, de comedia. Y por eso ahora se considera como una de las actrices dominicanas más cotizadas, donde ha llegado a cobrar más de 1 millón de pesos por filmación. No solamente eso, también se ha destacado en la televisión, en programas locales como Bien de Bien o Más Roberto. Y también tiene una aceptación muy grande a nivel de redes sociales, donde casi todos los fines de semana se convierte en trending topic por su jocosidad y su forma de ser, hay que destacarlo. En cuanto a Irving Alberti, también él se ha destacado en distintos medios, sobre todo en el cine, en el teatro y en la televisión. Eso hace que sobresalga en su carrera artística, y también trabaja Chévere Night diariamente. O sea que vamos a esperar a ver si es verdad que ambos serán los conductores de la próxima premiación de Los Soberanos, este próximo 15 de marzo, y creo que sí, que podrían hacer un muy buen trabajo. Levantando serias calumnias. Y en otras noticias, la cantante puertorriqueña Anita Nazario regresa al país con un concierto por todo lo alto. Esto sería el 13 de febrero con una función única en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Esto sería con su espectáculo llamado Intensamente Anita. Hay que destacar también que ahora mismo la canción Era Una Más se encuentra en los primeros lugares de los charts latinos. Por otro lado, ella tiene muchos admiradores aquí en nuestro país, muchos admiradores dominicanos, y por eso ella decide llegar de nuevo y ofrecer un concierto donde más que nada quiere traer su nuevo disco, interpretar sus grandes éxitos como el tema Quiero Que Me Hagas El Amor, Mi Pequeño Amor, Más Mala Que Tú, entre otros. La estrella romántica viene al país en la mano Vibra Production, quienes, conociendo la calidad de la vida de la diva y sabiendo lo que esta nueva producción trae, no lo pensaron dos veces para que los dominicanos disfrutaran de Anita, en especial, claro, para un día tan especial como el Día de los Enamorados, San Valentín, porque como mencioné, esto sería el 13 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Paso de